para Carla Simón. Realmente espero que todos estos directores que hemos empezado podamos continuar con
vino como si fuera yo. Y quería agradecer, soy Martí Roca, quería agradecer a Pancho, a la productora, sobre todo a mi hijo, que está bien, por su confianza en mí, como narrador. A Paco Plaza, por siempre ha estado a mi lado, animando. Como además no me has dirigido el año, me gustaría, no me importa mucho hacer el ridículo aquí, pues ya como Paco Plaza me gustaría reiterar la canción a Víctor López Lamine, el productor excepcional que hemos tenido en esta película, con el que haré muchas más películas. Por celulada y vino Primitivo Rodríguez a dar una masterclass, me impresionó. Me impresionó porque es una persona que sabe muchísimo de todo, era además filólogo, era lo que yo estaba estudiando, escribía, era una persona de cine, que era lo que me gustaba a mí, era la parte semiótica de cosas dificilísimas que me hicieron pronto desde puestos. Y luego resulta que era director general de Cine España, que era una especie de France a la española, que estaría por recuperar, por cierto, y era productor, había impulsado en proyectos de exhibición, por ejemplo, La Vaguada. Era un auténtico visionario del mundo del cine. Y él siempre me decía que y ahí decía, entonces él daba unos talleres, daba unas clases, me apunté con otros, no éramos muchos, era un lujo poder ir en sus viernes por la tarde a esas clases. Y él siempre decía, en el cine español hay muchísimo talento y pocos empresarios. Y yo creo que en parte estoy empresario pues siguiendo ese consejo y esa visión de mi querido amigo Primitivo. Primitivo es una persona muy buena. Es un amigo estupendo, generosísimo siempre con su tiempo y a mí la verdad es que me conmueve poderle dar este premio y yo te lo hago un fuerte abrazo. Tadeo Llón 2, El secreto del rey Elías, de Cine Carlos.
Y el premiado es
estamos juntos. Yo sé que hay operadores conjuntos de España, de verdad, lo sé. Pero es que es un osito y es tan fácil trabajar con él y luego te regala flores y bombones y cosas. Muchas gracias. Alto Revelación va a subir al escenario una actriz, compañera nuestra, invitada por ahí, y que
y que tengo un poco. Para entregar la medalla a la labor benéfica, rogamos que suba al escenario Teresa Ebo, por favor. De entregar el premio a al mejor programa de radio que hay ahora mismo hablando de cine, quería decir que gracias a todos los que estáis aquí, gracias a los nominados por su trabajo. Enhorabuena, de verdad que hemos disfrutado muchísimo los críticos viendo vuestras películas. Gracias por el afecto a todas las personas que habéis tenido. Y tenemos que decir que este gran premio, esta gran medalla este año, recae para el programa de película de Radio Nacional, un programa a cuyo frente está la grandísima Yolanda Flores, una periodista excepcional que dignifica muchísimo nuestro trabajo con un equipo maravilloso, cubre en muchísimos festivales, hace unas entrevistas maravillosas. Tenemos que decir que además desde hace 9 años están haciendo un concurso de cortometrajes para apoyar a los jóvenes creadores. Hacen un trabajo realmente excepcional y por eso la medalla a la labor periodística de este año es para el programa de Radio Nacional de Película. Para los voy a venir.
mejor actriz de reparto, o sea, secundaria, son Lola Dueña, por No sé decir adiós. Ana Castillo, por la mamá. Pedro Puerta, por la mamá. Y Andrés Castaño, por el actor. Y nuestra ganadora es Lola Dueña, por No sé decir adiós. Y su talento y su recurso.
bonito. Nuestros nominados son Javier Gutiérrez, por el actor. Gracias.
que el ver después de que se día que todos los escritores cinematográficos, todos los medios de comunicación se interesaban y escribían las obras tan bonitas que han escrito sobre la película, pues bueno, te hace que igual había más aciertos que fallos. Y luego, por otro lado, cuando haces una película pequeñita, un documental pequeño, que bueno, no hay presupuesto a lo mejor para hacer, para empapelar autobuses o carteles y publicidad, pues al final son los escritores cinematográficos los que hacen que tu película exista. O sea que muchas gracias a todos. En cualquier caso, este es un premio a solidaridad y yo tengo a esas personas que hacemos, los productores y directores que hacemos las películas, tenemos las personas a las que retratamos que están ahí individualmente todos los días. Hablo de ser médico y que hay una enfermera y eso nos toca mucho. Que es su verdadero nombre, aunque posiblemente pocos sepáis este dato,
nació en Barcelona, el 16 de septiembre de 1957. Desde muy joven ya tenía muy claro que quería dedicarse a la interpretación, pero su familia estaba un poco en contra. Así que llegó a un pacto con su padre. Ella estudiaba Derecho y, a cambio, cuando terminaba, pues podría dedicarse a lo que quisiera. La cosa se torció y cuando estaba en cuarto curso, como he visto, ella ya tenía muy claro que lo suyo era la interpretación, así que dejó la carrera. Mientras participaba en la representación en la italiana, en la Opera, se enamoró de Carlos Cristancho, uno de los técnicos, con el que acabó comprendiendo la animación. Debutó en la orgía de Francesc Belmunt y entre sus primeras películas pues destacan, bueno, papeles pequeños en el cine de Cuenca, de Amigó, Patrimonio Nacional, de García de Blanca, Vecinos, de Alberto Bermejo, aunque yo personalmente la recuerdo, porque fue una película que me marcó mucho, por un papel doble que hacía en Dulces Horas, de Carlos Saura, porque era una actriz que contrataba a la protagonista para hacer de su madre, y por eso el papel de la actriz y de la madre creo que hacía un trabajo sensacional. No la voy a calificar como chica Almodóvar, sino más bien creo que Almodóvar es un chico serna, porque ella ya era conocida cuando apoyó a Pedro, primero con un papel muy breve en Terti Luz Tibón y otras chicas del montón, y luego por estar en esta película que he comentado antes, Matador, donde era el principal personaje femenino. Lo siento mucho por Ted, pero cuando Ted todavía al cole, nuestra humanidad de hoy se fue a Estados Unidos, parece ser que primero para interpretar una obra teatral, pero no consiguió que le dieran la pinta con la tarjeta de residencia. Así que mientras esperaba, tuvo la oportunidad de que la contrataran para una serie que yo recuerdo que era un auténtico acontecimiento en España. Es decir, cuando ponían esa serie no había nadie por las calles. Dinastía, digo, perdón, que se pasó por los viñedos de Pan Congres con el mismísimo Lorenzo Lamas, el rey de las camas. No era igual, porque entonces, que una actriz nuestra saliera en una serie de éxito americana. De hecho, recuerdo que las noticias salieron incluso en las portadas de algunos periódicos de la época. Con todo el cariño, creo que ya siempre ha estado un poco por encima de estas películas de esta época que hacía. Quiero decir que su interpretación era mucho mejor, por norma general, que la película. Aunque todavía tiene tiempo de hacer grandes interpretaciones, porque todavía le queda mucha carrera por delante. Me gustan más las películas que hizo en España. Después del éxito de Mirada Central y una serie televisiva del año 89, hizo aquí El Maestro de Esgrima con Pedro Lea como protagonista, con Romero Antonucci. Hizo también Como un torrente de Miguel Hermoso, y creo que son mejor, quizás como un relámpago, creo que son mejores películas que las internacionales. Tras una larga relación con el conocido actor, Martín Pocho, se casó con el también intérprete Scott Liberman, que nos acaba de entregar un premio el 13 de mayo de 1993. Ambos han puesto en marcha la Fundación Christine, que ayuda a los actores a formarse y también a enseñar la ética en el trabajo de los actores. Me contaba, cuando le hice la entrevista en la tienda de Robles, que en su época en Estados Unidos, que se hizo miembro de la Academia, hicieron una oferta de ser novia de Tom Cruise, o sea, ser la propia novia de Tom Cruise. Quisieron que ganase la fama a partir de su carrera y de su trabajo, así que te negó cordialmente la oferta. Y bueno, supongo que no te decimos eso. Pese a su éxito internacional, en España, es verdad que nos olvidamos un poco de ella. Está haciendo series estupendas como Bonilla, pero aquí casi, bueno, ella misma se comentaba un poco, me decía que hizo la serie Viva que Viva, que ella hace un papel muy divertido con la Pantumaca, que recuerdo con mucho cariño, y dice que la hizo un poco para que en España nos diéramos cuenta de que no era inaccesible, que no es súper cara, o sea, que la gente que debe cobrar un parcital, y que por eso no la llaman, que hizo esta serie. Y este año ha hecho Hombres de Libertad, donde interpreta a un personaje real, Elena Stuller, que es una religiosa que desafió a los demás. Muchísimas gracias a Feli por esta Navidad. Llega en un momento dulce, a mis 60 años, en un momento donde tres películas están pendientes, 14 películas están pendientes. Gracias.
los escritores y periodistas de Aragón, que estuviese años de trabajar aquí. Por cierto, vivo en Madrid. Me hace mucha ilusión también de aquí a muchos con los que he trabajado. Y después de todos mis peligros, pues quiero agradecer a gente que hace la construcción posible, ¿no? Está por aquí de Caramelo, que es un director de exploración maravilloso. Está por aquí una gente que no, que la iglesia está, la gente Juan Fernández, todos los que han salido, todos los que. Creo que si hay algo que yo aprendí en la vida, es que lo bonito, bueno, lo que me he pasado es aquí también, el director de la película, de Salimos, de Postín. Y creo que si algo aprendí en la vida realmente es que lo bonito es hacer las cosas juntos. El cine, esto es posible. Es posible por unos momentos que verse que todo el mundo está haciendo la misma historia y sobre todo para aquel que lo completa, que es el espectador. Entonces quiero dedicar esta mañana.